Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Saints Row Bros. ¿Y qué puedo deciros? Hoy toca algo bastante bestia. Tenemos novedades, aquí está el contenido desbloqueado del pack de cosmético de Going Commando. Y además, por si fuera poco, lo importante: Doc Ketchum's Murder Circus. Hay que jugar a reclutamiento agresivo en la aplicación de misiones para desbloquear el circo homicida, así que vamos a ver de qué va todo este nuevo DLC. Doc Ketchum is back. He's got a whole new season with a whole new look. Where do I sign up? Well, it's not an all-star thing, so former champions can't compete. Fair. Guess I can kick back and watch someone else murder their way to glory. Check out the new Murder Circus app on your phone. You can catch all the action there. I like this. Vale, en principio ahora se supone que tenemos que abrir el móvil, ¿no? Y en vez de misiones lo tenemos abajo, como está aquí. El circo homicida, madre mía. ¿Vale? Ojo, te doy la bienvenida a estas pantallas. Tienen todo lo que necesitas para elegir un contendiente, comprobar su progreso y comprar nuevas mejoras. Antes de empezar la primera partida, compra pendiente de calificación o remates en la galería de Bootcoins. ¿Vale? Vale, veo que hay un total de... literal, cuatro personajes. Tienen nivel, ojo. Vale, tenemos 500, ¿no? Bueno, vamos a pillar esta. Vale. Vamos a probar esto. Oh, el Death Blossom. Ojo, me recuerda mucho a Ronda Rousey, Artemis Van de Kogel, Daniel Lee. Misterioso. Ah, quedan nuevas armas. Vamos a ver. Vale, voy a probar con... Me mola más con Consuela Reyes. Vamos a empezar con ella. A ver qué tal, ¿no? Sí. No sé de qué va a ser esto, pero me parece que va a ser una locura grande. Consuela Reyes. In her day, my abuela ruled los panteros and this city with an iron fist. Santo Ileso got soft, but I'll show you my fists are as strong as hers. Vale. The show I'm here to give is a show of strength.
Esto pinta a tope, ¿eh? ¿Cómo subo ahí arriba yo? A ver. Aquí hay como peña, ¿no? You're out of your league, Normie. This is how you do it. You got spirit. Vale. No, esto no puntúa. A ver, aquí parece que hay cofres. Vale. Vamos a abrirlo. ¡Oh! This place is kill or be killed, just like the old days. Always watch Boot Hill in a well-lit room, and don't stare too closely to your screen. Toma. Too slow. Literal, ¿eh? O sea, todos aquí pegándose por el cofre, llega Consuela y dice, nadie puede conmigo, brother. Vale. Vamos a ver si conseguimos encontrar algo, tocho. Por aquí se supone que hay algo, ¿no? A ver. Vale. Vamos a ver. Uy. Es del tocho, ya está. If only we had murder circus when I was younger. Weakling, let's see you take a hit. I'm sick of this shit. Vale. Vení, venid. Que aquí tenemos para todos. Ojo, corto de munición. Adiós. Bajas dobles contra enemigos. I am on fire. Are you seeing this, Santo Ileso? Dí que sí. Vale. Este ya está. Venimos por aquí, vamos a buscar más tesoritos y a ver qué pasa. Madre mía. Vale. Esto ya está estancado. Vamos allá, pillamos esto, abrimos. Y ojo, Boot Coins. ¿Cómo subo yo ahí arriba, tío? A ver.
You're nothing on the streets, and you're nothing here. Uno menos. Otro menos. I'm not letting that slide. Of these losers. Tú. Fuera. Consuela, te consuela. I'm unstoppable. Adiós. Buah, chaval. Oye, poca broma, pero el modo este se las trae. Vale. Me he quedado sin munición, espérate. Adiós. Toma. Buah, es que me están dando por todos lados, eh. Fuera. Vamos, 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 vamos. Vale. Nivel 2. Wow, me acabo de quitar demasiado, eh. Claro, entiendo aquí. Buah, es que no me puedo curar, ¿no? No hay para curarse aquí, ahora entiendo. Está la cosa complicada, chaval. Está la cosa complicadiña, un poquito, eh. Si hubiera algo en plan de... Me curo vida, pero... Uf. Hay que levear a los personajes. Aún así, el modo pinta divertido, ¿eh? O sea, pinta de que nos vamos a poder aquí echar unos vicios buenos. Estoy tocadísimo ya. Lo he intentado, qué chup. Dios. Algo me curo, pero... Tengo que intentar curarme ahora. Madre mía. Hay que curarse. Adiós. Ojo, le hemos reventado un poco, eh. Un poquito le hemos reventado. Las cosas como son. Uah, es que salen volando con la escopeta esta, tío. Fuera. Adiós. Hay que curarse. Epa. Vale, uno menos. Es que el problema es que son Swatch, tío. O sea, si fuera otro te digo, bueno, pero es que son Swatch. Vamos a intentar... Vale.
Cachis. Adiós. Lo primero de todo, tengo que cambiar de arma. Buah, esto se está volviendo locura, tío. Pero mola. Vale. ¿Pero de dónde salen estos? ¿Estamos locos o qué? ¡No me deja! Me han reventado, tío. No he podido, ¿eh? Lo he intentado. Cajas complicadas. Madre mía. Bueno, hemos conseguido Bootcoins. Ahí a lo fácil. Se supone que hay un objetivo que es de subir todos los personajes a nivel 5, ¿vale? Los 4 del tema de trofeos. Pero oye, está bastante, bastante guay, ¿eh? Galería de Bootcoins, ¿no? Vale. Claro, las mejoras, lo bueno es que nos permiten mejorar poco a poco. Uf, esto es bueno para subir la experiencia. Lo de la vida que he visto. Ah, vale. O sea, esto es con consuela. Vale. Ah, pero esto luego aparece en las cajas del caos. Entiendo, entiendo. Vamos allá. Vamos, consuela. Calienta que entras. Aquí estamos por ti, abuela. Vamos a darle. Vamos a empezar un poquito con el fuego. Pam, 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 pam. Empezamos rapidito. Ahí está. Adiós. Queda más guay así la kill. ¡Ey! Estás un poco en llamas, ¿eh? ¡Hola! Se me ha tirado como un loco, tío. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué sois? ¡Correcaminos! El archienemigo de Manuela ha vuelto. Señor conejo. Madre mía. ¿Dónde está? Es de arriba. Ahí va. Hecho. Es que mola porque van viniendo en plan de chill por la vida. Oh.
Pues ya está, adiós. Un problemita menos. Vamos allá a recoger la recompensita, a ver qué hay. ¿Vale? Vale. Buena mejora para el medidor de derribo. Lo que sí que he visto y aprendido, hay que tener cuidado con los saltitos grandes porque puede ser igual a F en el chat. Así que importante tenerlo en cuenta. A ver, vale, aquí hay un cofre. Vamos a poner el cofre primero. Jeje. Vale. Cofre por aquí. Vale. You don't know what you're getting into. Vale. Cuidadito que hay más. No voy a gastar las armas tochas. Vamos a ir ahorrando un poquito. Vale, aquí hay otro cofrecito. Vamos allá. ¡Wow! Vale. El Krukov. Igualmente yo sigo con mi arma. Estamos ahora a tope, ¿eh? O sea, no voy a pegar saltos tontos. Que sabemos cómo acaba la función. Vale, y aquí está nuestro siguiente objetivo. Vamos a darle. ¡Boom! ¡Tú! ¿Te esquivo? Adiós. Arde. Ya se queman ellos. Nivel 3. Toma. Toma. ¿Cómo mola? Vale, espera. No, ya se quema él. Si es que pa' qué. Adiós. Bajas cuerpo a cuerpo. Vale. Se supone que esto es fácil, ¿no? Ahí está una. Vamos a intentarlo. Me queda... No ha contado. Esa me ha fallado porque sí. Bueno, lo hemos intentado. Es que mola mucho, los PJs que han hecho aquí. Bueno, bueno. Vale. Está fuerte aquí la amiga. Pero es que, fijaos, la de peña que está por aquí como loca, A ver. Vamos hacia
las zonas. A ver qué encontramos, chaval. La verdad que lo de la isla es una flipada, ¿eh? O sea, está muy guapa. Pero esto es lo que os digo, es impresionante, bro. Aquí hay un cofre. Abajo. Mira, mira. Aquí están todos de tranqui. Ahora venimos nosotros y ¡pum! ¡Eh! Parece una Banshee, tío. En medio de la neblina, chavales. No me deja, Vale, fuera. Recogemos esto. Y ojo que creo que aquí abajo hay unos objetivos, Vale. Tú, fuera. Arde. Arde tú un poco todo. Que va bien. Watch me. Dos en llamas, tío. Es que es exageradísimo. Vale. Espera, que viene por aquí uno más. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Pero qué hace que...? No me está dejando hacerle nada, tío, espérate. Voy a curarme un poquito porque me han dado ahí la buena. Curado. Es que se te va la munición en nada, tío. No puede ser. O sea, está pensado para que vayas con el arma de marras y con lo otro, lo que digo, según puedas te adaptes, porque es que es absurdo. O sea, fijaos que no le quitamos apenas nada, ¿eh? O sea, ojo. Vale. Este, por ejemplo, aquí hay que reventárselo. Ostras, perdón. Me han metido aquí los dos peligrosos. Fuera. Karateka fuera. Ahí está. Y el de la Galding, pues... Ahora, si dejo de fallar, a lo mejor dentro de un año me lo reviento bien. Creo que es el último, es lo bueno. Vale. Venga, dispárame. ¡Chulo! ¿Te gusta? Se llaman patadas. Y Consuelo las sabe dar con mucha gracia. Mira, mira, va. A Leo. Recogemos. Vale. Ni tan mal, ¿eh? Me parece una ventaja buena. Vale, por aquí, fuera. Jueguecito. Ahí, ahí diría que ha ardido el mundo, ¿eh? Qué locura, chaval. ¡Me atrevo!
Vale. Voy a curarme con estos random. Fuera. Boot Hill is the perfect place to show real strength. Vale, fuera también. Aquí está el último cofre, ¿no? Where? Vale, está aquí. Vamos a abrirlo. Y gente, tenemos todos los cofrecitos abiertos con nuestra crack. Las, ojo, 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 buena escopeta. Yo pensaba que con esto... Molaría que hubieran como camas elásticas, tío, algo así. Le pega mucho al circo y estaría bastante, bastante guay. ¿Os imagináis a Manuela de Flyer ahí de... ¿qué pasa, brother? Aquí volando, vale. Final del circo homicida. La última caja del caos de cada partida da comienzo a la final del circo. Elige qué condición de caos quieres. Uf. Ojo. Contra su rival en la... Esto no sé cómo va, pero... Vale. Vale, tengo que hacer derribos, ¿no? Vale. Adiós, ahí están los derribos. ¡Fuera! Árdete un poquito. ¡Mi alarma! ¡Me quema, me quema! ¡Qué bueno! ¡Fucking loser! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué bien los tochos, eh! Lo bueno, lo de la descarga esta, tío. Va muy bien la habilidad. Se me están juntando aquí estos dos. Vaya peligro. Sí, sí. Yo también te tengo, amigo. ¡Hala! ¡Fuera! Vale, vale, vale. Nivel 4. Pero nos hemos cargado a lo tocho. Vamos a volver con nuestra arma normal. Vale, uno menos. Uno menos. Uno menos por aquí. Da igual que esté a tope. ¡Eh! Vale. Adiós. Buah, es que se están poniendo on fire, poca broma. Lo siento. 38. Ahí está. Y me curo. No ha salido bien. Vale. Pues nada, vamos a ver qué pasa ahora. Las boot coins están con nosotros. Bueno, pues lo hemos completado todo. Hemos subido literalmente de nivel y todo, así que guay. Puntitos de experiencia. Y ahora, en principio, se supone que podemos comprar más cosas. ¿No?
Ok, pues como podéis ver, ya me he subido aquí un poquito a tope a Consuela Reyes, así que vamos a por la final con ella. Se supone que cuando subimos los personajes a nivel 8, básicamente lo que vamos a poder es enfrentar al desafío final, y ahí es donde conseguiremos el trofeo de cada personaje. Luego hay un trofeo por conseguir subir todos al 5 y algo que tiene que ver con la entrepierna de algún jefe final. Y aquí está Consuela Reyes en su final run. Vale, vamos a empezar viendo por aquí. Hola. Estoy lista para reventarme a todos. Estamos aquí, ya sabéis, en directo, gente, estamos on fire. Esto lo meteré luego en el mismo vídeo de que he grabado fuera de cámaras. Y así pues tenemos la gran final, ¿no?, de Consuela Reyes en medio de toda esta aventurita. Me está molando mucho esto y en cooperativo estaría genial, poder disfrutar de esto. Molaría muchísimo que lo hubieran metido co-op, pero bueno. Vale. Ya tenemos dos cofres. ¿Listo? Vale. Ojo, aquí hay otro. Pero primero aquí, vamos allá. ¡Boom! Bajas con escopeta, esto es fácil. Uno menos. Otro menos. Vale, bajas con escopetas, listas. Curamos. Ahí está. No te golpes. ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy! Cuidadito, que está la cosa caldeándose mucho a nivel de granadas y de todo, madre mía. Un poquito de fuego no hace daño a nadie. ¡Buh! Vaya locurón. ¡Ojo! Pero había aguantado, el tío. Vale, queda este. Vale. ¡Eh! Con cuidado, que aquí las cosas explotan bastante más de lo que parece. Venimos aquí, ojito, aquí tenemos el cofre al lado. Vale. Y ahí ya está el siguiente. Vamos de chill, vamos de guay. A ver, el siguiente personaje lo elegiréis vosotros, pero es lo que os digo, probablemente después toque aprovechar un poquito, ¿no?, para tener alguna movida de las de algún distrito o algo, para que vaya alternando también con esto. O bueno, a lo mejor me hago dos personajes y luego ya me pongo con distritos y a ver qué tal. Necesito a alguien para jugarlo en cooperativo, para una cosa de lo de las coñas, importante dato. Vale. Por aquí tiene que haber algún cofre seguro, ¿eh? O sea, os lo digo. Vale.
Vale, una baja cuerpo a cuerpo. Vamos contra este. Me he enganchado un poco demasiado, ¿eh? Ahí está. No, es que no. Me deja el que quiero, macho. Ahí está. Vale, este ya lo tenemos. ¿Curamos? Reventadita buena. Toma ya. Aquí es el más alto. Fijaos que es lo que os digo, ¿eh? O sea, entre los pantalones. ¡Epa! Dos barras de vida, bro. Eso ha sido un poco bestia, ¿eh? Se me ha bugueado el mapa, creo, ¿eh? ¿No? Pero bugueado total. ¿Nos curamos? No me preguntéis qué ha pasado, pero el mapa ha petado, ¿eh? Cosas del directo, bros. Me está ni dejando, ¿eh? Pulsar la... Vaya locura. Adiós. Consuela, Reyes. Wins. A ver, está por aquí, ¿no? Ya está, se supone. Es que ha petado, tío. No sé qué me ha pasado, pero fijaos. No me va bien el mapa. Me parece una F en el chat gigante. Se me ha quedado como... ¿Veis? O sea, el mapa está como bloqueado. No me preguntéis qué ha pasado. O sea, no lo había visto nunca esto, A ver. Vaya rabia. Claro, así los cofres no los puedo encontrar bien, pero bueno. ¡Sí, tú! Mira, aquí hay un cofre y ni me sale, bro. Tremendo. Sí, sí, pero... tengo ni idea de cómo hacer esto. Lo bueno que entiendo que esto sí que me saldrá marcado. Claro, sí, esto sí. Bueno, a ver, pues si me sale marcado esto... se puede completar. Podemos ir ahí de tranquilo. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Qué saltito se ha pegado! Now come out wherever you are.
Adiós. Vale, aquí lo bueno que son idols. Vale. Adiós. Se sobra, es que se sobra nuestra ídola. Bueno, esto ya está, ¿eh? Vamos a por la buena recompensita. Y nos falta la última, que está por ahí abajo. Aquí lo bueno que tenemos varios objetivos, así que vamos a por ellos. Vale. Se supone que esto estará por aquí, ¿no? O sea, a ver. Just kidding, vamos a ir por aquí. Nunca se me había petado el mapa así, ¿eh? O sea, mira que llevo horas jugando al juego y... No sé qué ha pasado, tíos. De verdad lo digo, o sea, me ha extrañado por eso, precisamente. No es algo que normal digas, he visto más veces, ¿no? O sea, me ha sorprendido porque... se me ha bugueado el mapa, básicamente. No sé. Me ha parecido como súper raro, tío. Ya os digo que es algo que no entendía. Digo, ¿por qué ha pasado esto? Pero que haga lo que haga, que sigue sin avanzar, ¿eh? O sea, fijaos. Vale, en principio aquí está el último. ¡Vamos allá! ¡Don Ketchum! ¿O qué? Oh, que me electrocuta. Es que se lo ocurra, ¿Por qué no me deja? Vale. A good idol is a dead idol. Attacking an idol's ruler, challenge achieved. Somebody ring a bell or something. Ojo. Violence won't win silence. Se vuelve la cosa crazy, un poco. El buen derribo. ¡Oh! Este es de los que duele. Vale. Pero ¿y la ronda final qué? ¿No hay ronda? Marshall, the idols, los panteros, they all fall before me. Now I just have to deal with those fucking saints. Pues ya está, viva la reina, bro. Pues me lo he completado, a ver, ha estado guay. Vale, pues con esto tenemos completado en este caso, ojo, nos desbloquea el cóctel Molotov, ¿vale? Arma bastante buena y que hemos podido probar en este caso con Consuela Reyes.
Y me lo he pasado bien, me lo he pasado bien. Esta ya me sale como completado, ¿no? Entiendo. Así que ya está. Esto ya lo tenemos hecho. Y ahora, pues básicamente, lo bueno que podemos ir comprando mejoras poco a poco, ¿no? Pues para disfrutar un poquito de todo. Joder, esto aquí hay cosas buenas. Tenemos 4.000 y pico. Esto aparece en las. Yo voy a coger esto, esta mejora para todos. Así para el próximo lo tengo fácil. Doble botín. Esto nos ayudará bastante. Poca broma, pero me he pasado todo un personaje y solo tengo compradas estas mejoras de aquí, ¿eh? Así que todavía falta mucha tralla. Voy a comprar solo por equilibrar las cosas esta de aquí, pendiente de calificación. Y lo que os digo, estratégicamente quedan un mogollón de cosas por conseguir desbloquear también con cada personaje. Así que iré trayendo este modo pues de tranqui, de chill y demás. Lo que digo, al final habré unido lo que grabé yo solo jugando, probando el modo, empezando lo que era el DLC. Y con esto que ha sido la final un poquito del directo, hemos estado subiendo a Consola Reyes, hemos estado disfrutando un poquito del espectáculo. ¿Y qué queréis que os diga? Me ha gustado bastante, creo que es algo que te divierte, te lo pasas bien. Y la verdad que los personajes son bastante, bastante caricaturescos. El plan que llevo, obviamente, será pues avanzar un poquito más con el tema del Saints Row y demás. Así que lo que os digo, creo que voy a hacer ahora, después de este vídeo y tal, el próximo día vamos a tener un directo más con el tema de otro de los personajes. Lo voy a hacer todo entero en directo y de ahí pues editaré lo mejor para YouTube. Y así quedará algo bastante, bastante chulo para, pues, un poquito lo que digo, ir cubriendo este DLC que tanto me está gustando. Espero que os haya molado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado en grande, que es lo importante. Como siempre, disfrutad de la vida, tened ahí un buen día. Y nada, lo que digo, después elegid vosotros ahora en la encuesta que os pongo aquí cuál es el siguiente personaje. Podéis elegir entre el jefe de la justicia, podéis elegir entre Daniel Lee y luego tenéis, pues, a Artemis Van de Kogel. Así que cualquiera de estos personajes será el que juguemos, ¿vale? Ya sabéis. Elegid en la encuesta y el próximo vídeo será eso. Y luego ya pues me pondré con un poquito con distritos y demás. Iremos aquí continuando la aventura. Hasta el próximo vídeo. Adiós. All my friends are heathens, take your soul.